preguntáramos a chavales de 18 años, levantarían la mano posiblemente pues uno de cada seis. Y si preguntáramos a chavales de 10 años, tendrían que levantar la mano uno de cada cuatro. En el año 1970, el índice de cesáreas en Estados Unidos era un 5%, pero en el 75 era un 10%, en el 80 era un 15% y en el 85 era ya un 20%. En España, ese aumento rápido de las cesáreas fue posiblemente 10 años después. Quizá empezó en los 80 y hoy estamos en un 25%. Estados Unidos hoy está en un 30%. China, hace tan solo 15 años, estaba en un 5% de cesáreas. Hoy en China, la mitad de la población en muchas zonas nace por cesárea. Así que estamos asistiendo a un cambio brutal en la forma de nacimiento de la humanidad. Y no solo es la cesárea, hay muchísimos más elementos que están transformando la forma de nacer. En los años 50 o 60 se hospitalizó el parto, se llevó de las casas a los hospitales. Después, en los años 60, se introdujo lo que se llama la monitorización fetal continua, que es un aparatito que se le pone pegado con correas a la madre para detectar la frecuencia cardíaca del bebé y escuchar el corazón y además verlo representado en una gráfica, de modo que si hay buena variabilidad y hay ascensos y hay una serie de características, consideramos que está bien, y si no hay esas características decimos, uy, hay que preocuparse. Parece algo inocuo, porque en teoría no tiene efectos secundarios, pero sí que los tiene. Los tiene porque es un elemento más de inmovilización. La mujer tiene que estar inmóvil porque si no se pierde la señal. Muchas veces en muchos sitios la mujer tiene que estar tumbada boca arriba. La atención de la comadrona ya no está en la cara y en la expresión emocional de la mujer, ahora está en la pantalla del monitor para ver la monitorización. Todo eso lleva a que los partos no progresan adecuadamente. La mujer no está entregada al parto, no está entregada al proceso, no está fusionada con su cuerpo. Entonces el parto se enlentece, entonces hay que poner oxitocina intravenosa, adicional a la oxitocina que genera la mujer de parto de forma natural. Entonces con esa oxitocina las contracciones ya duelen en exceso, son insoportables, entonces hay que poner epidural. Con la epidural se sabe que la progresión de la fase de expulsivo es más difícil, aumenta el número de forceps, etcétera. Estamos ante una cadena de intervencionismo. Se empieza por una pequeña cosa, como puede ser vamos a llevar al parto al hospital, o como puede ser vamos a hacer monitorización fetal continua a todos los bebés de parto, y se termina con un 25% de cesáreas en España, un 30% en Estados Unidos, un 50% en China. Así que, concienciado por ese tema, os voy a transmitir las averiguaciones que a nivel científico se están haciendo de los indicios de en qué trastornos, en qué características del adulto podría estar repercutiendo toda esta cadena de intervencionismo. Lo que voy a decir está, mucha parte de lo que voy a decir está recogido en primalhealthresearch.com y wombecology.com. Son dos sitios web de un instituto que se dedica a la investigación de la salud primal, las cuestiones de salud derivadas pues del estado fetal, del parto y del estado neonatal. No son muchas de ellas no son factores directos de causa-efecto. Quiero decir, no quiero alarmar a nadie. Si digo que una determinada acción en el parto es un factor de riesgo,
bueno, quiere decir que incrementa la probabilidad de algo, no quiere decir que necesariamente uno vaya a sufrir esa consecuencia. El ser humano es muy complejo y es muy perfecto. Entonces, todo, prácticamente todo, es reemplazable. Si alguien de nosotros no ha vivido la lactancia que hubiera deseado, pues probablemente lo ha podido ir supliendo con muchas otras cosas, con muchos otros eventos a lo largo de su vida. Lo más característico, la primera pregunta que uno se puede hacer cuando se habla de relacionar cosas del nacimiento con la salud posterior, lo más fácil de estudiar, por así decirlo, es el haber tenido cesárea o no. Es una variable muy fácil de analizar de cara a realizar estudios científicos. Y se ha analizado, esa variable se ha analizado y se sabe que la cesárea predispone a asma, no predispone, sin embargo, a rinitis alérgica y otras cosas que pudieran parecer parecidas, y predispone a alergias al huevo, alergias a los frutos secos, alergias a proteínas de la leche, etc. Se sabe, sobre todo, por un estudio que se realizó en Finlandia, se publicó en el año 99 con personas que habían nacido en el año 66. Y entonces se sabe, por ejemplo, que el riesgo de asma es 3 veces más que el de la población que no ha nacido por cesárea. O sea que está perfectamente estudiado. ¿Por qué podría ser eso? Bueno, el bebé es el que fisiológicamente da el pistoletazo de salida para el parto. Posiblemente, si un bebé no está preparado todavía para nacer y le hacen una cesárea programada, posiblemente sus pulmones no hayan terminado de madurar y posiblemente eso tenga que ver con el asma. O quizá el mecanismo sea más bien inmunológico, puesto que estamos viendo que hay también, como consecuencia de las cesáreas, pues un exceso de alergias a proteínas. Ese tipo de cosas todavía no lo podemos saber. Y hay otra enfermedad que pongo aquí que está relacionada con la cesárea, el autismo. Voy a hablar un poquito más del autismo. ¿Qué es el autismo? Pues bien, el autismo es una enfermedad psiquiátrica que caracteriza sobre todo a niños, que tienen las peculiaridades de tener una gran dificultad para la comunicación, gran dificultad para la interacción social, conductas repetitivas y unos intereses muy, muy restringidos. Así que tienen afectada en general, en global, la esfera social, la esfera de la comunicación, la esfera del amor. Como ejemplo de un tipo de conducta que puede hacer un niño autista, pues puede considerarte un mueble. No te considera en su mente, no eres una persona con sentimientos que le quieres, no se pone en tu lugar, sino que te aparta como si fueras un mueble, por ejemplo. Entonces, claro, eso les lleva pues a una infancia muy difícil y posiblemente en la edad adulta también. El autismo tiene una prevalencia que está creciendo de forma absolutamente alarmante. En el año 75, en el mundo, los estudios decían que había un autista entre cada 5.000 individuos. 20 años después, en el 95, había un autista de cada 500 personas. Y 20 años después, al ritmo que vamos, en el 2015, va a haber un autista de cada 50. Esa es la evolución exponencial del autismo. El autismo se ha pensado en un momento que podía ser debido a otra cosa, otra
intervención médica que también está creciendo de forma exponencial en los últimos 40 años, como es la vacunación. Las asociaciones antivacuna consiguieron que se hicieran grandes estudios por la presión que hicieron y, bueno, parece que esos estudios no han llegado a conclusiones significativas. Y, sin embargo, los estudios que sí que han llegado a conclusiones significativas son los que relacionan otra epidemia con el autismo, que es la epidemia de partos medicalizados. Esto se sabe sobre todo, bueno, la primera persona en estudiarlo fue Nico Tinbergen, que recibió junto con Konrad Lorenz el premio Nobel en 1973. Nico Tinbergen era un etólogo finlandés que quiso estudiar a los niños autistas desde el punto de vista del ecosistema. Quiso buscar a ver qué características había en su forma de vivir. Y los estudios le llevaron a la conclusión de que las variables que encontraba más significativas estaban en el parto. Porque él descubrió que había más autistas entre los niños que habían nacido con madres con analgesia epidural, niños que habían tenido reanimación al nacer, niños que habían tenido inducción en su parto y forces. Pero bueno, estos no eran estudios metodológicamente avanzados. Entonces vinieron los suecos, que haciendo estudios son absolutamente apisonadoras, y cogieron y publicaron en el 2002 un estudio que contabilizaba nada más y nada menos que toda la población que había nacido entre 1974 y 1993. Y miraron a ver qué variables en el nacimiento se relacionaban con el hecho de ser autista. Este estudio del 2002 descubrió que se confirmaba que el nacimiento por cesárea era una variable que influía en el ser autista. El Apgar a los 5 minutos, es decir, el estado del bebé cuando han pasado 5 minutos desde que ha nacido, se llama puntuación Apgar y va de 0 a 10. El haber fumado la madre durante el embarazo, el tener otras malformaciones congénitas. Y bueno, este estudio no analizaba un factor que a mí me parece importante, que es el tema de la oxitocina. En concreto, no analizaba ni siquiera si estos niños habían nacido de partos inducidos o no habían nacido de partos inducidos. Pero 2 años después vino un estudio australiano que sí que contaba esta variable de inducción del parto. Y sí, confirmó que el parto inducido era claramente una variable que influía como factor de riesgo de ser autista. Y además, el estudio australiano tuvo una característica, fue más allá en el análisis del tema de las cesáreas, porque buscó si daba igual para ser autista como factor de riesgo haber tenido una cesárea programada o haber tenido una cesárea de esas que ocurren una vez que ya ha empezado el parto. Y lo que vio este estudio australiano es que el riesgo lo había en los dos casos, pero era mayor en las cesáreas programadas. Las cesáreas programadas son aquellas que se realizan de forma programada. Se pone una fecha y se hace la cesárea sin tener ninguna contracción. Esas son las que más se relacionaban con el autismo. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué puede ser esta asociación? Bueno, pues el autismo resulta que es un trastorno en el que cada vez se ven más asociaciones con la actuación de la hormona oxitocina. La hormona oxitocina se produce en el hipotálamo y se segrega en la hipófisis posterior. Es la hormona que se llama hormona del amor. Se llama hormona del amor porque la segregamos cuando cogemos a un bebé en los brazos, cuando damos de mamar a un bebé, cuando abrazamos a nuestra persona enamorada, cuando hacemos el amor, y claro, cómo no, se produce en el parto.
El pico más elevado de oxitocina a lo largo de nuestras vidas es en las mujeres que han dado a luz unos minutos después de nacer su bebé, en ese momento en el que la naturaleza tiene previsto que le miren, le abracen y se enamoren de él, y en los bebés también coincidiendo en ese momento. O sea que es una hormona recíproca. La naturaleza tiene diseñado que cuando uno segrega oxitocina, la segregue el otro. Por eso es la hormona del amor. Bueno, pues parece que los autistas, cada vez hay más indicios de que tienen trastocado el sistema de la oxitocina. Por ejemplo, producen una oxitocina alterada, que se llama oxitocina X. Y parece ser que la oxitocina no les hace suficiente efecto o no segregan suficiente oxitocina. Se están realizando estudios experimentales para ver si oxitocina intranasal puede curar el autismo o por lo menos solucionarlo parcialmente. ¿Por qué intranasal? Porque intravenosa, que es como se le da a la mujer de parto, la oxitocina no pasa a la barrera hematoencefálica, se queda en el cuerpo, en la sangre, pero no pasa al cerebro. Eso ya vemos aquí una primera consecuencia. En el parto, cuando se segrega oxitocina, como es la hormona del amor, a la mujer que está de parto le ayuda a entregarse, le ayuda a pasar ese proceso con amor. Pero cuando la recibe por vía intravenosa, no está teniendo ese efecto. Con lo cual, aparte de que las contracciones son más fuertes, no tiene la defensa de la hormona del amor, con lo cual necesita urgentemente la epidural. Bueno, esto no, me he salido un poquito del tema, pero voy a seguir por donde estoy yendo. La oxitocina, en los partos medicalizados actuales, en que se le pone un chute de oxitocina intravenosa a la madre, resulta que sí que le llega al bebé, porque pasa la barrera hematoplacentaria, y en el bebé que tiene el cerebro todavía muy inmaduro, sí que pasa la barrera hematoencefálica, sí que le llega. Y el bebé nace y tiene previsto el bebé en ese momento que tener el pico más elevado de oxitocina. Pues no la tiene. Lo que tiene en ese momento es una deprivación de oxitocina, porque tenía un exceso de oxitocina, sale y le deprivan de oxitocina, pero encima le separan de la madre, le llevan a una mesa donde le ponen una luz infrarroja para calentarle, le meten sondas por las coanas, etcétera, 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 y entonces ese bebé está posiblemente pasando un síndrome de abstinencia brutal de oxitocina. A mi juicio, esa es la causa de que todas estas variables del parto estén relacionadas con el autismo. Voy a seguir con otros trastornos, porque, por ejemplo, la anorexia resulta que también está relacionada con algunas variables de los partos. En concreto, se ha encontrado estadísticamente significativa la relación con tener cefalohematoma, que es esa hinchazón que tienen los bebés en la cabecita cuando han tenido partos difíciles, con tener un parto asistido por forceps, tener un parto asistido por ventosa o ser nacido pretérmino. Pues bien, resulta que la anorexia nerviosa tiene algunas cualidades en común con el autismo. Resulta que esa variante de la oxitocina anómala que decía que en el autismo se produce, también la tienen algunas anoréxicas. Las anoréxicas tienen, como los autistas, un predominio desequilibrado del cerebro izquierdo. Son muy racionales y muy poco emocionales. Las anoréxicas es como si vieran la vida con un embudo, se concentran en detalles, son muy detallistas, pero en los detalles se pierden el global. A los autistas en realidad también les pasa eso, en otro ámbito. Entonces hay quien dice que la anorexia podría ser, o por lo menos algunos casos graves de anorexia nerviosa, podrían ser una enfermedad del espectro del autismo. Bueno, pues ya que estamos con enfermedades psiquiátricas,
la esquizofrenia. También se han visto, no se han encontrado realmente grandes relaciones con el parto, pero sí con el embarazo. Se ha visto que el tener la cabecita demasiado pequeña al nacer es un factor que predispone a esquizofrenia, el tener bajo peso, el que la placenta tenga bajo peso, el haber tenido preeclampsia a la madre, una enfermedad del embarazo. Y hay un factor que a mí me llamó mucho la atención, la gripe. Parece que podría estar relacionada la esquizofrenia con haber pasado una gripe durante el embarazo, en concreto durante el segundo trimestre, porque hay más, entre los esquizofrénicos, hay más nacidos en primavera y en invierno que entre los no esquizofrénicos, quizá relacionado con el tema de la gripe. También el haber recibido analgésicos o diuréticos en el segundo trimestre, y parece, los estudios dicen que no se relaciona con la lactancia, pero hay un estudio que pone el punto de corte en 2 semanas, que divide a los esquizofrénicos entre aquellos que han recibido menos de 2 semanas o más de 2 semanas de lactancia materna, y ahí sí que encuentran una diferencia. Parece que el tener lactancia materna más de 2 semanas podría ser un factor protector de esquizofrenia. El síndrome de hiperactividad y déficit de atención pasa algo parecido a lo de la esquizofrenia. No parece muy relacionado con el parto, pero sí parece relacionado con el estrés en el embarazo, con tabaco, alcohol o drogas en el embarazo, con bajo peso, con prematuro, etc. La criminalidad y el alcoholismo. Hay un estudio, en este caso finlandés, que estudió a ver si había más criminales entre aquellos niños que habían crecido sin padre. Y parecía que sí, pero fueron un poquito más allá para ver si de verdad era el crecer sin padre lo que predisponía a mayor criminalidad y a mayor índice de alcoholismo. Y lo que se vio fue una cosa curiosa. El estudio diferenció a aquellos niños que habían perdido a su padre durante el embarazo de su madre de aquellos que habían perdido a su padre cuando ya habían nacido y tenían a lo mejor unos meses antes del año. Y resultó que entre los segundos no aumentaba el índice de criminalidad y alcoholismo, solo entre los primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que no era el haber crecido sin padre lo que predisponía a criminalidad y alcoholismo. Era el hecho de que la madre hubiera pasado un estrés intenso durante el embarazo. Porque, claro, una mujer que durante el embarazo se muere el padre de su próximo hijo, es probable que esté pasando una situación muy estresante. La homosexualidad no es un trastorno. Yo estoy hablando de enfermedades y quizá no la debería haber metido aquí bajo ese epígrafe. Pero me parece interesante meterla porque hay datos investigados sobre todo por un investigador del mundo de la experimentación animal con ratas, que ha hecho varios experimentos. El primero de ellos consistió en coger ratas recién nacidas, varones, masculinos, machos, ratas machos recién nacidas, y les extirpó los órganos sexuales. Pero cuando esas ratas se hacían adultas, entonces les empezaba a inyectar testosterona. Como sabéis, la testosterona es la hormona de la libido. A esas ratas que no habían tenido testosterona durante su infancia y les inyectaba testosterona durante la edad adulta, lo que vio es que tenían comportamientos homosexuales. Cuando veían un macho, pues se ponían, adoptaban más que las otras las posiciones, las posturas femeninas de atracción al macho. Entonces siguió con los estudios y llegó a la conclusión de que en el embarazo eso era más importante todavía. Sometió ratas embarazadas a eventos estresantes de forma continua,
y las comparaba con ratas embarazadas que pasaban el embarazo sin estrés. Y confirmó que las ratas embarazadas con estrés tenían hijos varones, hijos machos, homosexuales, en más proporción que las otras. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues cuando un feto es varón dentro del útero de una mujer, su entorno hormonal tiene que ser capaz, su entorno hormonal masculino tiene que ser capaz de vencer el entorno hormonal femenino de la madre. Entonces hay un equilibrio ahí que es un poco difícil de conseguir. A poco que haya un factor estresante, la madre segrega hormonas de estrés que también las segrega el feto, y las hormonas del estrés de alguna forma antagonizan las hormonas sexuales. Entonces esa parece que podría ser la explicación. De nuevo insisto en lo que he dicho al principio. Eso no quiere decir que una madre que tiene un hijo homosexual se tenga que sentir culpable porque a ver qué pasó en el embarazo. Todo esto son hallazgos, son indicios, son factores que pueden influir en un pequeño porcentaje de los trastornos futuros, pero no son determinantes ni mucho menos. Los contaminantes en el embarazo, como las dioxinas y el bisfenol, pueden tener efectos feminizantes y causantes de pequeñas malformaciones en los fetos varones, como es testículos no descendidos, hipospadias, cáncer de testículo o oligospermia. Podría ser, por cierto, una causa de las que están contribuyendo a al decremento de fertilidad masculina que estamos viviendo. En cualquier clínica de fertilidad os pueden decir que los varones de hoy tenemos un esperma mucho menos fértil que el que tenían nuestros abuelos. Bueno, he hablado hasta aquí casi solo de enfermedades psiquiátricas. Parece como que el embarazo y el parto lo único que pueden influir es en enfermedades psiquiátricas. Bueno, pues el embarazo se ha visto que puede ser la clave de algo tan puramente, digamos, físico, o que puede parecer puramente físico, como es el cáncer de mama. Hay un estudio sueco que se publicó en el 97 y que es una pasada, porque recoge nada más y nada menos que todas las mujeres nacidas en un siglo, desde 1874 hasta 1961. En ese siglo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, coge todas las mujeres, coge las historias del nacimiento y las compara con el registro en 1994 de los cánceres de mama. O sea que estudia los cánceres de mama que en ese momento tenían entre 30 y 80 años de edad. Y al ver sus historias de nacimiento, pues ve que sí que hay factores relacionados. Por ejemplo, el tener ictericia al poco de nacer, el ser prematuro o el ser gemelo dizigótico son factores de riesgo de tener cáncer de mama. Y curiosamente, el tener preeclampsia o el tener la placenta pequeña son factores evitadores de cáncer de mama. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, puede ser que las placentas grandes, las placentas de dos bebés, favorecen más la generación de estrógenos, que no tiene por qué ser mala, pero que como una más de las consecuencias, pues puede predisponer al cáncer de mama. De momento esto, ¿qué consecuencias puede tener de cara a la prevención? Pues ninguna. Es un hallazgo que está ahí y que habrá que seguir investigando esas relaciones para seguir aprendiendo. Pero sí que puede tener relaciones con nuestras consecuencias en acciones que podemos tomar. La obesidad. Hoy día, aproximadamente un 25% de la población es obesa. Eso quiere decir índice de masa corporal mayor de 30, o sea que es algo completamente determinado. No es que sea obeso el que yo digo que es obeso. Hay una medida clara que nos dice quién es obeso y quién no. Un 25% de la población es obesa.
hace muy pocos años lo eran solo un 10%. Y entre los que tenemos una edad entre 35 y 65, se acerca mucho este porcentaje a la mitad de la población. Pues bien, resulta que cuando se han hecho estudios para ver factores en el nacimiento o en el embarazo relacionados con la obesidad, se ha visto que tener bajo peso al nacer o que nuestra madre haya pasado hambre durante el embarazo en el que nosotros éramos feto, esas dos cosas pueden predisponernos a comer en exceso y, consecuentemente, a tener obesidad. Fumar en el embarazo, lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque el fumar en el embarazo, de alguna forma, es equivalente a comer poco. Las mujeres que fuman en el embarazo suelen tener fetos más pequeños, placentas más pequeñas. Y esto genera una hipótesis que se llama la hipótesis de la programación fetal o la hipótesis del fenotipo ahorrativo. Quiero decir, estos descubrimientos están llevando a pensar que la genética está modulada por la epigenética. Los rasgos genéticos que todos tengamos, las predisposiciones genéticas que tengamos, están moduladas. Y si cuando éramos fetos dentro del útero de nuestra madre hemos pasado hambre, entonces hemos aprendido y hemos generado mecanismos por los cuales ahorrar, por los cuales crear más grasa, guardar más grasa y tener más depósitos para momentos de escasez. Y esto lleva a que lo mismo que ocurre con la obesidad ocurre con alguna otra alteración relacionada con la obesidad. La diabetes tipo 2 también está relacionada con pasar hambre, en concreto en el primer trimestre de embarazo, y lo están también el recibir corticoides en el embarazo. Y esas dos cosas, pasar hambre en el embarazo y recibir corticoides en el embarazo, se relacionan también con la hipertensión en el adulto. Así que se completa el síndrome de obesidad, diabetes 2 y hipertensión, que muchos endocrinólogos lo llaman el síndrome metabólico, parece que tiene causas comunes. De tal modo que si un feto está teniendo carencia de nutrientes, entonces reduce la cantidad de células pancreáticas, que son las que liberan la insulina. Eso produce resistencia a la insulina porque también aumenta células adiposas en el hígado, en el músculo. Y además se ha confirmado que cuando se pasa hambre en el embarazo aumentan de tamaño más los riñones. Eso de nuevo se ha visto en ratas. Hay muchísimas más cosas. La carencia de hierro, por ejemplo. La carencia de hierro puede llevar a bebés pequeños, pero el exceso de hierro también puede llevar a bebés pequeños y, consecuentemente, a algunas de las cosas que estamos diciendo. Y ahí queda muchísimo por avanzar, muchísimo por estudiar. Hay muchísimas enfermedades que no tenemos ni idea, pero que posiblemente estén relacionadas con la forma de nacer. Así que, un poquito por eso y por muchos otros motivos, yo me dedico al parto natural, a ofrecer el parto de la forma menos intervenida posible. Yo considero que el parto ideal, el nacimiento ideal, es fuera del hospital. Considero que el nacimiento y el parto no son una enfermedad que haya que tratar en el hospital, sino que es algo que debería suceder en nuestras casas y solo si hay indicios de complicación debería ser en el hospital. Yo creo que el buscar una nueva forma de nacer, una forma menos intervenida de nacimiento, es una forma de prevenir muchísima patología. Hemos visto el autismo, hemos visto la anorexia, hemos visto la obesidad, la diabetes 2, la hipertensión. Al menos esas cinco cosas posiblemente mejoren su incidencia en la población si tuviéramos unos nacimientos menos intervenidos, con menos índice de cesáreas, respetando lo que la naturaleza tiene previsto. Y además, cuando se han hecho
estudios científicos para comparar algo tan irresponsable como el parto en casa con el parto hospitalario en mujeres de bajo riesgo, los estudios hoy por hoy dicen que la seguridad de cara a la supervivencia del bebé es la misma. La mortalidad perinatal es la misma. Por tanto, pues bueno, yo creo que aquí tenemos una puerta de prevención de muchas enfermedades. Muchas gracias.